Olvide, ¿qué deja el partido? Y no, un poco amargo, viste, porque la verdad que acá de local teníamos que, creo que el partido pasado nos hicimos fuerte y hoy se dio un partido medio complicado, medio trabado, y la cancha estaba un poco dura y se hizo un poco difícil, pero lo bueno es que no perdimos, sumamos, que es importante, así que ahora el próximo partido va a salir a buscar de visitante a ver los 3 puntos, que como es un campeonato corto, creo que hacer ya creo que con 7 puntos creo que ya nos meteríamos cosas ahí. ¿Cómo te has sentido acá en Wanderers? No, la verdad que acá en Castillo desde que llegué me trataron re bien, la verdad que la gente de acá es muy amable y hay un grupo bárbaro y la verdad que muy muy agradecido de estar acá y compartir con los muchachos, con gente joven que quiere aprender, y bueno, se armó un grupo bueno y vamos a salir adelante. El tema que mencionabas recién de los chicos jóvenes que quieren aprender, seguramente te tienen a ti como referente también, ¿verdad? Sí, es un poco eso, que acá está el Mauro Alave, después el Pocho, todo el Luciano Cabrera, todo Rodrigo, que son gente de experiencia, que han jugado en el exterior, y eso ayuda mucho para los jóvenes que escuchan, acá son jóvenes que escuchan, que quieren aprender, y eso es bueno, y hoy lo demostró Emiliano, que la verdad que hizo el gol, su primer gol, la verdad que muy contento por él, y ojalá que siga haciendo goles. Gracias por la nota, suerte. Ah, está bien. Gracias.